Muy buenos días. Este domingo, siguiendo la festividad que nos trae el equinoccio de primavera y la Pascua, hemos de dar estudio a una instrucción cuyo nombre se llama la nota clave de la cristiandad. Cuando el Cristo se enfrentó con Pilatos, este le hizo una pregunta, la cual se ha estado formulando a través de todos los tiempos hasta hoy, por todos aquellos que buscan el conocimiento superior sobre los misterios cósmicos, a saber. La pregunta es, ¿qué es la verdad? La Biblia responde a esta pregunta diciendo, vuestra palabra es la verdad. Y cuando volvemos nuestra atención hacia ese maravilloso místico capítulo del Evangelio de San Juan, leemos que en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y sin él nada pudo ser hecho de todo lo que hay hecho, pues en él estaba la vida. Todo este acierto de la Biblia nos ofrece un material maravilloso para meditar y profundizar con toda nuestra atención, pues estos sinónimos y ocultos significados nos pueden acercar mucho a la verdad, la vida y Dios. ¿Quién se halla detrás de todo? Un gran impedimento o obstáculo para los buscadores de la verdad es que ellos tratan de encontrar algo que los inspire, que les dé fe de una vez y por todas, completa en sí misma y sin posible variación ni cambio. Y por eso fracasan en su objetivo, por no darse cuenta de que la verdad es el Verbo de Dios, el fiat creador, del cual emanó la primera sílaba al comienzo de la evolución. Puesta primera sílaba y cada palabra emanada de este fiat creador que ha estado sonando desde entonces para ayudar a toda forma de progreso. Constituyen como las palabras sueltas de cada sentencia lentamente desenvuelta y valoradas en sí mismas para comprender debidamente al que habla. Suenan todavía, seguirá sonando cada nota clave para animar toda formación y desarrollo hacia una mayor perfección sin que haya sonado todavía el Verbo completo, la última sentencia y la verdad revelada en todos sus aspectos hasta que nuestra propia carrera en el pleno desarrollo espiritual se complete y nos conceda todo el adecuado poder espiritual para comprender la verdad en todo lo que abarca y reúne o comprende. Vemos de este modo la gran palabra creadora de la vida y la verdad sigue retumbando hoy en todo el universo igual que en el principio, manteniendo y sosteniendo todo lo que es y revelando en una gran medida nuevos aspectos de la verdad, en la proporción en que seamos capaces de comprenderla. Que es nuestra dicha esforzarnos en vislumbrar y comprender esa verdad al máximo, en nuestra habilidad con el supremo objeto de vivirla y amoldarnos al plan divino. Debemos mantener nuestra mente en un estado de flexibilidad y adaptabilidad de tal manera que mayores y más nobles visiones de la verdad se nos revelen y se nos hagan más accesibles a nuestros ojos espirituales.
De este modo nos hallaremos preparados para asumir el nuevo modo de vida y dejar el viejo atrás de una forma parecida a como del Nautilus hablaba el poeta Oliver Wendell Holmes, el cual construía su pequeña cámara primero, luego otra mayor y otra, hasta que finalmente abandonaba su vieja concha para construir otras nuevas y seguir avanzando. Que sea nuestro diario bregar como lo trazó el poeta. Alma mía, haz durables tus mansiones, pues ruedan las veloces estaciones. Abandona tus criptas ya surcadas, que cada templo nuevo sea mejor que el longevo. Abarca la extensión del infinito, hasta que puedas liberarte un día, arrojando tu concha subterránea por el mar movedizo de la vida. En la persecución de esta divina política para ajustarnos más cada vez a la comprensión de la gran verdad, se le proporcionaron a la humanidad diferentes religiones, cada cual en distintas épocas y cada una de las cuales especialmente adaptadas a los pueblos que la recibían para su adelanto. A los chinos se les dio el confucianismo, a los indios se les enseñó primero la doctrina de la Trinidad en la unidad, Brahma, Vishnu y Shiva como el creador, el preservador y el destructor. Estos eran aspectos de la deidad trinitaria, el todo en uno, y son análogos a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llegó entonces el budismo, al que se le llamó una religión sin su Dios porque enfatiza básicamente el hecho de que el hombre es el responsable de todas sus condiciones. Como el hinduismo afirma la existencia del poder divino sobre el hombre, así el budismo confirma la divinidad del hombre en sí mismo, y encontramos también que Moisés, el líder divino que condujo a un pueblo de parecidas condiciones, enfatiza principalmente esto en el así llamado Canto de Moisés, donde les llama su atención diciendo cómo habían sido conducidos por los poderes divinos previamente, pero desde ahora se les concederá elección y prerrogativa de tal forma que se elaboren ellos mismos sus propios destinos. Pero también les recalca el hecho de que de allí en adelante serán responsables de todos sus actos bajo las leyes dadas por su divino, pero en lo adelante invisible gobernante. Gradualmente se van desarrollando otras religiones en Egipto, Persia, Grecia y Roma. También a los países escandinavos del norte se les llama y da un sistema religioso, ocultando, nublando en una gran medida la última y más sublime de todas las religiones, la religión occidental del cristianismo. Hemos estado celebrando el final del drama anual cósmico, siendo el comienzo el nacimiento místico de la Navidad y la muerte mística en la Pascua, que ahora termina. Y justamente antes del acto final de la crucifixión, como se narra en el Evangelio, vemos al Cristo compartiendo con sus discípulos la última cena. Se afirma que entonces tomó el pan, lo partió y lo dio como alimento, diciéndoles: este es mi cuerpo. También tomó el vino, y todos ellos tomaron de esa sangre sagrada. Entonces pronunció el mandamiento que hemos venido repitiendo un poco mecánicamente, que dice: hagan esto en mi memoria hasta que vuelva. Como consecuencia de este precepto, vemos que a través de los siglos todas las comunidades cristianas han venido celebrando cada domingo la muerte del Señor hasta que vuelva, y celebrando el místico rito en el recuerdo de Él. Supongamos por un momento que un extraño no familiarizado con la religión cristiana y sus costumbres llegara a nuestra tierra y visitara iglesia tras iglesia, encontrando en todas partes estas devotas comunidades reunidas ante una mesa en alegre recuerdo de su Señor, y que todo esto le fuera explicado al forastero. ¿Cómo podría él,
compaginar todos estos actos sagrados, recuerdos y devotas celebraciones de cada domingo con las acciones de las mismas comunidades durante los 6 días restantes de la semana? Cuando las manos de cada hombre parecen accionar contra las manos de cada otro, en directa contravención en el mandamiento dado por el Señor, al cual creemos que reverenciamos los domingos. Él dijo también, y en este mandamiento se encierra todo el significado o nota clave de la cristiandad: amarás al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra mente, y a vuestro vecino como a vosotros mismos. No hay duda que es fácil sentarse a la mesa del Señor los domingos para comer y beber con Él, pero ¡ay, ay! ¡Qué difícil es cargar su cruz los lunes y todos los días restantes, negarnos a nosotros mismos para ayudar y servir a otros, y no merecer más nunca la amonestación del poeta! La inhumanidad del hombre para con el hombre produce incontables millares de lamentos y aflicciones. La interrogante, ¿qué es el amor?, parece una cuestión muy difícil de resolver. Este maravilloso capítulo 13 de la primera a los Corintios nos puede dar una idea, no obstante, pero solo en abstracto, y necesitamos algo más práctico y concreto sobre lo cual poder trabajar y accionar prácticamente en nuestra vida. Tomemos pues una ilustración en el amor de padre a hijos, de hermanos a hermanos, de familiares a familiares. En el hogar, los hijos representan los brotes del tronco de los padres, y por ello, en la más directa relación de la sangre, lo mismo entre hermanos y hermanas. En el círculo familiar, encontramos excelente ejemplo a seguir en nuestra conducta para con el resto de la humanidad. Uno de los hechos más patentes es que, aunque a veces los hermanos pueden pelear unos con otros y hasta malgastarse, no obstante, siempre quedan consideraciones de sangre que no se pasan por alto. Veremos que si alguno de estos hermanos con quienes podemos discordar, cuando es un extraño quien atenta contra ellos, enseguida salimos en su defensa, sin pensar ni medir el derecho que les puede asistir para tomar tal decisión. Cuando uno de los nuestros es atacado, olvidamos al instante nuestra diferencia personal y vamos en su defensa con aquel cariño y coraje que muestra cualquier animal madre para defender a su prole en peligro. Prácticamente todas las familias responden de este modo, consciente o inconscientemente. Si uno de los nuestros comete cualquier acto denigrante, sus padres, hijos, hermanos o hermanas y hasta primos no corren a proclamarlo a todo el vecindario, ni se deleita ante el daño e infortunio de sus allegados. Por el contrario, busca la manera de silenciarlo todo lo posible para que no llegue a otros oídos, y si alguien se entera, siempre buscan excusas para defenderlo o justificarlo, pues sienten una perfecta unidad con él. Pues lo mismo que sentimos por nuestros seres queridos, sentiríamos por la más numerosa familia, la humanidad, si estuviéramos imbuidos del gran amor de Cristo. Buscaríamos disculpar los malos pasos y hechos de todos nuestros semejantes, hasta de los criminales, para ayudarlos, reformarlos, educarlos y emitir nuestras oraciones, más bien que pedir la venganza para ellos, y deberíamos de sentir que toda su desgracia es una parte de toda la desgracia de la raza humana y que tenemos una parte en ello sin la menor duda. Cuando algún compatriota nuestro realiza algún hecho notable, no dudamos en sentir que llevamos una parte en sus honores. Señalamos con orgullo toda gran proeza de un héroe de los nuestros, de un hijo de nuestra patria, pues en el nombre de la verdad y de la más pura lógica, deberíamos sentir lo mismo hacia los hijos de nuestra nación que han fracasado, que han cometido algún hecho deleznable, porque somos en efecto responsables en parte de esas desgracias e infortunios, tal vez en mayor medida que en los que nos pertenece de los honores y triunfos, de toda la admiración que han provocado nuestros héroes.
En el pequeño seno de nuestra familia, cuando algún miembro muestra un gran talento, generalmente todos nos unimos en esfuerzos y sacrificios para proporcionarle los mejores medios para su desarrollo, la mejor enseñanza, los mejores profesores y oportunidades que le puedan aumentar su inteligencia, sus conocimientos, su preparación. Todos sentimos de este modo unidos por el amor de hermanos, de padres, en sí por el parentesco. Pero el amor no consiste en dar, por discriminado que sea. Toma también en consideración los motivos que deben estar detrás de todas las dádivas. Hay personas que gustan de alimentar a algún mendigo por la puerta de atrás de su casa porque su conciencia no puede soportar el ver a un ser humano padeciendo de hambre. Pero eso no es amor. Sin duda que a veces supone que un amor más grande, el de no dar alimentos ni cosa alguna o dinero, y proporcionar la oportunidad de reformarse, de dar trabajo y verdaderas orientaciones, para que se ayude a sí mismo, aunque signifique un sufrimiento para nosotros el hacerlo así ante sus inmediatas necesidades. Si rehusamos hacerlo con el propósito de que trabaje y se haga un miembro útil de la sociedad, lo estaremos ayudando de una vez y para siempre. La indulgencia de los malos hábitos indiscriminada puede conducir sin la menor duda a las peores consecuencias y debemos esforzarnos al máximo en hacer todo lo contrario, aunque con ello suframos al tener que llevarle la contraria a sus indeseables vicios, como darle dinero a un adicto a la bebida que dice tomar para olvidar su desgracia. El punto es que aunque nuestras acciones puedan parecerle duras mirándolas superficialmente, no lo son cuando están dictadas por la nota clave de la cristiandad, el amor. Es bueno decir al respecto que muchos que han roto con las religiones están practicando esta política y modo de obrar, dándose a sí mismos como la predicó Cristo. Y es por la falta de este amor, de este sacrificio por sus semejantes, que las religiones languidecen, y muchos se han apartado de ellas, buscando otros caminos. Es ese hecho que se comete un gran error. Tal conducta es análoga a la tripulación que abandona el barco cuando le entra agua y empieza a naufragar, en lugar de unirse como un solo hombre con todos sus esfuerzos para rescatar al buque, tapando todos sus salideros, salvando al barco y con él a todos los tripulantes. Es muy bueno buscar la luz espiritual, pero nunca debe faltar el firme propósito de emplearla correctamente. ¿Nunca se ha hallado usted en alguna toma de pasaje o apeadero de trenes esperando uno en una noche oscura? ¿Notó que al acercarse alguno el intenso resplandor de sus focos lo cegaban al proyectarse hacia adelante y alcanzar una gran distancia sobre los rieles? ¿Cómo al pasar rápidamente aquel que no paraba allí lo envolvió en una densa oscuridad que lo dejó completamente ciego? La luz que brilló unos momentos tan potentemente no tocaba el suelo y por eso la oscuridad se hacía más tétrica. Hay muchas personas que buscan la luz mística y alcanzan a veces una gran iluminación, pero como la locomotora de que hablamos, la enfocan solamente sobre la vía por la que ellos transitan. Se cuidan bien de que ningún rayo se aparte de su propio camino para que solamente ellos la vean y disfruten y les sirva. Ellos solo trabajan con un propósito que se llama adquirir conocimiento espiritual para ellos mismos y tan concentrados se hallan sobre ese objetivo que nunca sospechan siquiera las insondables tinieblas en que se puede hallar todos los demás a su alrededor y en todo el mundo. Pero Cristo nos exhorta a que permitamos que brille nuestra luz para poner como una ciudad iluminada sobre una montaña y que todos la puedan ver. Que nunca la ocultemos en el fondo de un pozo o de un barril, sino mantenerla bien levantada para que ilumine a todos los que nos rodean y más lejos aún, hasta donde alcancen sus rayos.
Solo en la medida en que cumplamos con este requerimiento, nos podremos ver y sentir justificados al buscar la iluminación espiritual. No debemos guardar un solo rayo para nuestro beneficio personal, sino esforzarnos día a día hasta volvernos tan puros y desinteresados para nosotros mismos que sepamos que nada de eso nos puede estorbar el alcance de nuestros objetivos y los fines que perseguimos. Solo de este modo podremos alcanzar un día aquella claridad intensa que nos hace ver hacia abajo, hacia arriba, hacia todos lados y el infinito, donde todo es luz y no hay noche. Con ello alcanzaremos la iluminación para nosotros, para los demás y para todos. Que podamos brillar con aquella luz del Cristo que Él quería y quiere que irradiemos. Solo de este modo tendremos siempre mucho que dar en luz y amor, como lo hace el Cristo con toda la humanidad. Muchos sin duda son los llamados, pero pocos los escogidos. Tomemos esta promesa y premisa con todo nuestro corazón. Hagamos ahora siempre los mejores imitadores de Cristo, que pongamos todos los mayores esfuerzos día a día para lograr ese gran fin, hacernos dignos de llegar a ser los escogidos para sus trabajos de servicio y amor. Muchas gracias.